gentuza como anda? Pues yo bien aquí, en este caso como andaba aburrido, jaré dos creepypastas, una del usuario Alelno889, y la otra del vídeo perdido de KMF, así que bueno, sin nada más que decir, comencemos estas dos creepypastas. Alelno 789 del diablo. Hola. El día de hoy no ando de buenas para contar esta historia, pero con todo lo que tengo, de todos modos lo voy a hacer. Bueno, tal vez ustedes ya conozcan, al usuario Alelno 789, un canal de críticas humorística basado en otro usuario llamado Lokender, un usuario que también hacía críticas humorísticas. Pero lo que nadie sabía, es que este usuario esconde un oscuro secreto, por lo que contaré a continuación. Yo estaba tranquilamente como siempre haciendo mis tareas, tareas que siempre me mandaban del colegio, hasta que en un momento, decidí parar a ver vídeos en YouTube como entretenimiento, estuve buscando para ver qué había, hasta que me topé con un vídeo llamado Creepypasta de Memo Aponte. No le di mucha importancia al vídeo porque no me gustaba el usuario Memo Aponte, ya que sus vídeos me daban asco. Después revisé el canal para ver qué subía, vi que el usuario subía críticas humorísticas a usuarios o a series. A mí me gustaba mucho el Lokuendo, sobre todo por las críticas, ya que muchas me hacen gracia, pero otras son genéricas o mediocre, pero bueno. A mí me gustaban mucho sus críticas humorísticas, si no fuera por el día que llegó en donde cambió todo. Un día el usuario subió un vídeo, llamado 666, al inicio no le di mucha importancia porque pensé que era una tontera, pero cuando le di clic al vídeo por la curiosidad, vi que era algo perturbador, era como ver una película snuff, sonaba la canción de Obedece a la Morsa pero al revés, me daba mucho miedo, pensé que me iba a salir un screamer o algo, pero en vez de eso, vi que salió una imagen de mi casa. Yo estaba muy asustado e incómodo, de la nada en el vídeo apareció un texto, que decía voy por ti. Yo comencé a palpitar el corazón, me daban muchos escalofríos, de repente escuché golpes en mi puerta, y no lo podía creer. Era Alelno 789, se veía como un Mickey Mouse de Suicide Mouse, pero más aterrador que el Creepypasta, se veía muy realista, yo grité de miedo y salí escapando, cuando en ese entonces, noté que Alelno 789 me clavó la pierna, yo comenzaba a gritar y sangrar de dolor. Desperté en el hospital muy mal herido, actualmente estoy con licencia y no he ingresado a clases desde hace casi un mes. Desde ese entonces nunca más vi a Alelno 789, me desuscribí de su canal y lo denuncié, ahora ya no puedo vivir en paz. El video perdido de KMF. Todavía no he podido olvidar ese aquello suceso que me pasó hace no mucho tiempo. Esta vez les contaré un acontecimiento que me pasó con un usuario de internet llamado KMF, o más conocido como Kenim Cormick Fan. Si no saben quién es, pues es un youtuber inspirado en CF, hace videos Lokuendo que entretienen al público adolescente, pero aquí no todo es de color rosa, por el siguiente acontecimiento que contaré a continuación. Un día, estaba tranquilamente chateando en Discord, siempre me gustaba chatear con mis amigos de Discord. Un día me encontraba chateando con mi amiga de Monilio Pina y resumí, estábamos hablando en el server del usuario llamado KMF, mientras que KMF se encontraba como siempre haciendo de las suyas con sus videos, entre medio toqué un tema en el chat, que hablaba sobre los creepypastas. Solamente había pasado un par de horas conversando.
Un día decidí ver que estaba rondando por la televisión, vi las noticias y vi que decían algo sobre que vieron un asesino suelto dentro de la ciudad donde yo vivía, lo peor es que era cerca de mi casa. Yo, algo asustado, decidí ponerle precaución a mi casa para que no entre, así protegeme más fácil a mí y a mi familia. Por parte no me había dado cuenta que el asesino ya estaba cerca mío, por lo que contaré a continuación. En YouTube vi que el usuario KMF subió un video, titulado Mi venganza con Itam Loquendero 1071. Cuando entré al video, vi que KMF se veía muy enojado, con el avatar de Kenny, pero este tenía ojos negros con pupilas rojas, y entonces dijo lo siguiente. Itam, si estás viendo este video, quiero decirte que iré por ti ahora mismo debido a que ya esperaba que alguien de tu ciudad se suscribiera a mi canal. Sí, queridos espectadores, ustedes también serán asesinados. Yo siempre oculté ser un asesino. Primero iré por ti, Itam Loquendero 1071. Eres un tonto, y tu canal de YouTube es pura basura al igual que tu contenido. Ahora iré por ti, ja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 . Yo quedé perplejo y a la vez muy asustado al ver ese video. Después de eso, la app de YouTube se me cerró sola, diciendo YouTube no responde. Cuando le puse cerrar app, escuché ruidos en el comedor. Cuando fui a revisar, vi que faltaba un cuchillo, y luego vi algo que me dejó con la boca abierta. Parecía ser un muñeco diabólico de Kenny Connick, pero con un cuchillo en la mano. Al parecer era KMF. Él se acercó lentamente diciéndome, hoy morirás, ya llegó tu hora. Yo, después de eso, me fui a esconder al closet. Desde ese entonces, estoy escribiendo esta historia en un papel que me encontré, ya que tarde o temprano me iba a encontrar ese muñeco diabólico y asesino. Espera, ¿alguien está abriendo el closet? No. Buenas, espero que les haya gustado este proyecto de los creepypastas que les traje. Antes de irme, debo decir que este proyecto de Kinemaster lo estuve editando desde hace casi un mes por si ven un meme muerto. Bueno, aquí se despide su colega Itam Loquendero 1071, adiós.